Hola, pues antes de que comience el vídeo, os quería decir dos cositas. Una es que este vídeo soy yo con mi mejor amiga y nos estamos riendo todo el rato mientras enseñamos las aplicaciones que hay en su teléfono. Y que si tú no quieres ver este tipo de vídeos, si quieres ver un vídeo más serio, puedes ver otros vídeos de mi canal en los que salgo yo sola. O puedes ver otros vídeos de otros canales, no importa. Era para no hacerte perder el tiempo y que después no dejéis comentarios malos. Y la segunda es que me quiero crear un Instagram del canal, así que próximamente lo traeré. Y también quería preguntaros, pues, ¿qué tal os parece esta idea? Pero creo que os parece bien porque ya hay varias personas que me estáis pidiendo mi Instagram para que me podáis seguir y todo eso. Y pues estar más en contacto, ya que los comentarios de YouTube, pues solo veo los dos vídeos que he subido recientemente, los antiguos no los veo tanto. Así que próximamente os traeré el Instagram del canal. Así que ahora ya os dejo con el vídeo. Hola, ¿qué tal estáis? Pues hoy os traigo el móvil. ¡Qué generosa! Hoy estás tú regalando móviles a todo el mundo. Os traigo el vídeo de que hay en mi iPhone y este teléfono de mi mejor amiga. ¡Hola! Hola, locas. Espera, que tengo un nudo en el pelo. Madre mía, mi mejor amiga que no se peina. Y nos va a ir contando lo que hay en su iPhone. Y primero vamos a decir estas aplicaciones que os pueden interesar más y después ya las típicas del iPhone. Así que cuéntanos. Mira, en esta carpeta de noticias tengo primeramente Tumblr, que es una aplicación para subir fotos. Sí, no hace falta que lo Sí, expliques. sí. Y luego tengo Twitter, Instagram, Snow, que se ha hecho más viral ahora, B612, que, Es lo bueno, mismo que Snow. sí, es un copia y pega, pero... Sí, tío, es que hasta los filtros son prácticamente iguales. Luego está Spotify, que es una aplicación para escuchar música, que bueno, ya la habréis visto en su vídeo. Sí, os lo dejamos aquí abajo, ¿eh? Para nada, spam. Y luego tengo Netflix, que es una aplicación también como que estaba en su móvil también para ver películas. Y luego en el de juegos tengo Piano Tiles, que bueno, va de un piano. Haznos un gameplay, por favor. A ver, pero tengo que coger el móvil así. ¿Y si me meten copyright? Bueno, aquí vemos un gran récord que sonó. Y Pineapple Pen, que también lo visteis en mi vídeo. Sí. Y suena después, ¿sabes? Y luego es Tap Tap Dash, que es un juego para enfurecerte, Sí. pero es bastante adictivo. Y mira, os vamos a enseñar de qué va. Tienes diferentes animalitos y pues les vas dando y vas haciendo un recorrido. Sí. Y a veces, o sea, suena fácil, pero a veces es más difícil que vamos. Sí. Y luego está Música, que es una aplicación que no utilizo para nada. Y luego está YouTube, que bueno, ya Es sabréis. para ver mis vídeos. Y luego está Wattpad, que es una aplicación para leer libros completamente gratis. Pero más bien en libros Sí, que que hacen no... las personas. Sí. Y debo decir que también hay libros que vienen con bastantes faltas de ortografía, es como que... Se le duele. Y luego está Wifinity, Wifinity. que es una aplicación... ¿Viene en el App Store esta o no? Bueno, yo lo descargué desde... Sí, viene en la App Store. Y tengo que decir que es una aplicación bastante buena porque a veces cuando, pues, por ejemplo, por problemas técnicos se te va el wifi, si la tienes descargada, pues no necesitas de mucho tiempo para conectarte a una red social, a una red wifi, porque te pone un Es mapa. para robar wifi, Sí. básicamente. Y pues debo decir que es súper buena y súper fácil de Aquí usar. haciendo spam. Y ahora puedes contarnos las otras aplicaciones que vienen con Sí. el iPhone. Y luego están los mensajes, que no hace falta que lo explique. Luego está el calendario, que es 27, es Viernes viernes. 27 de enero. Sí, a las 6:53. Luego están las fotos, que no lo voy a abrir. Luego está la cámara, el tiempo, que está chubascando. En Madrid está chubascando. Sí. Si eres de Madrid, dale like. Y si no, también. Y luego están los vídeos, que básicamente esto no lo abro nunca. Luego está Wallet, que lo abro menos. Lo acabamos de abrir hace un momento para ver qué era. Y luego está iBooks. que lo utilizo nunca. Luego están las notas, que sí las suelo utilizar bastante porque, bueno, Porque pone notas. porque ahí pongo los copia y pega y bueno, los recordatorios que sí que me vendría bien utilizarlos de vez en cuando porque luego está la bolsa Porque luego está la bolsa. que luego está la bolsa que no la utilizo nunca, iTunes Store que menos, la salud que nunca la utilizo, y luego está
Pues bueno, esto es que... Hay un montón. Sí. Y luego están los mapas que... En el mío tengo como 2000 sin leer o así. Y ya está. Y casa. Casa Tarradellas. Estás haciendo spam en mi sí, vídeo. Sí, sí. Madre. Compraros esa pizza. Está rica. No. No os compréis esa. Eat a Pizza Hut. No hagáis nada de eso. Eso es spam. Y luego está Messenger, que va relacionado con Facebook, que es básicamente para chatear. Luego está Ajustes, Safari y teléfono. Y ya vale, está. Se ha movido ahí un poco la cámara, pero nada. Bueno, esperamos que os haya gustado. Si queréis más vídeos con ella, nos lo podéis poner en los comentarios. Y bueno, en la descripción os dejo algunos vídeos que os podrían interesar. Y adiós.